¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Viernes. Llegó ahora sí el fin de semana y claro que es muy importante estar al tanto de las condiciones meteorológicas para organizar nuestras actividades de estos días de descanso. Y es que tenemos a varios sistemas que continúan afectando el territorio nacional. El primero de ellos es el Frente Frío número 60, que se está prolongando sobre el norte de nuestro país, que interactúa con un canal de baja presión y que está reforzando la entrada de humedad que proviene de ambos océanos, generando presencia de lluvias para los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y también para Durango hay presencia de lluvias y algo de nubosidad se estará registrando en algunos sectores de nuestra región del noroeste mexicano. Donde se esperan lluvias mucho más fuertes es en las entidades que conforman el sureste de nuestro país, y esto se lo debemos a un segundo canal de baja presión que interactúa con una zona de inestabilidad, generando lluvias de moderadas a fuertes, incluso intensas para algunos sectores, que vienen acompañadas de potencial para caída de granizo y vientos de moderada a fuerte intensidad, esto principalmente en el oriente y el sureste, e incluso estas lluvias pudieran estar afectando también la mesa central. En nuestra región del noroeste mexicano vamos a continuar con ambiente bastante caluroso. Temperaturas muy altas se van a estar registrando en la mayor parte, por lo que hacemos hincapié en continuar manteniéndonos muy bien hidratados, por supuesto, para sobrellevar este clima tan complicado que se está registrando, no solamente sobre el noroeste, en gran parte del occidente también y de la península de Yucatán. Esta mañana tenemos 16 grados en Tijuana, en Chihuahua un sol en todo su esplendor y Durango amanece con 15 grados. Guadalajara, Jalisco, mucho sol y escasa nubosidad. La Ciudad de México, una condición de cielo totalmente despejada, y entre Oaxaca y Tuxtla los valores van desde los 17 hasta alcanzar 23 grados. En el estado de Sonora en este momento tenemos condiciones de cielo totalmente despejadas y el termómetro arroja valores que van desde los 19 hasta alcanzar 26 grados. El día de mañana en Navojoa vamos a amanecer con 17 grados, ya por la tarde la máxima va a estar alcanzando los 37 grados centígrados, manifestándose un sol en todo su esplendor. En Ciudad Obregón, Sonora, ambiente bastante caluroso nos espera a lo largo de los próximos 5 días, porque podemos apreciar cómo los valores máximos van a ir subiendo hasta alcanzar los 40 grados centígrados. Sobre Guaymas vamos a amanecer con temperaturas que van a variar desde los 21 hasta alcanzar los 25 grados, y ya por la tarde en Hermosillo nos esperan máximas de hasta 39 grados, generándose condiciones de cielo bastante despejadas. La fase lunar continúa como luna nueva. Salida de la luna 3 horas con 6 minutos, puesta 15 horas con 45 minutos. La salida del sol se registró a las 5 de la mañana 25 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas con 10 minutos. Con esta información me despido, deseándoles que tengan un excelente fin de semana.